Eran las 8 de la mañana y la limpieza se iniciaba, pero minutos antes se había registrado una bronca descomunal entre, según testigos, danzantes y personas particulares completamente ebrias que se amanecieron libando. Como ustedes han visto, se ha erradicado lo que es a las personas que han estado ya en total estado etílico, que dentro de la plazuela azulera, ¿no? Ya personas que han consumido licor sin medir consecuencias, ¿no? Como se ha visto, personas que han estado durmiendo en la vía pública, personas que han estado durmiendo en las bancas, aún siguen por ahí todavía patrullando personas que están en lo que es en las partes de los pasajes, lo que es el Girón Sucre, que están todavía, ¿no? Pero ya, bueno, al menos se ha controlado y se ha retirado a las personas de acá de la plazuela. Ahora, ha habido también, pues, una serie de enfrentamientos con algunos grupos, ¿no? Sí, son personas que se ponen ahí fomentar gresca con otro tipo de personas que están en estado etílico, y donde al menos, gracias a Dios, con la Policía Nacional y con el personal de Serenazgo que tenemos en servicio, se ha podido controlar y se ha ¿Han sido personas particulares o han sido danzantes? Son personas particulares como también danzantes, ¿no? Ajá. Que se quedan a tomar acá dentro del PAE de la plazuela, pero igual se les ha tenido que retirar y conducir, pero se les retiran. ¿Pero que no había estado prohibido acá la venta de licor en esta zona? Sí, estaba prohibido, pero sin embargo, usted sabe que la gente, mayormente son gente que traen a vender licores en sus mochilas, o vienen a vender cerveza en latas, o también vienen a vender como decían, tragos cortos. Caliche, como quien se dice, ¿no? Y lo más barato consumen, ¿no? Y los señores vendedores con triciclos que venden ese tipo de tragos son los pintores. Ahora en diferentes puntos hay bastante personas ebrias. Sí, hay bastantes, Orinando. Sí, justamente es el malestar, ¿no? Y ahora vemos el personal de ecología. ¿Cuántos efectivos hay en todo esto? Bueno, ahorita nosotros contamos con 15 efectivos policiales, con 15 efectivos de personal de Serenazgo, como que también ha venido de personal de la comisaría, han venido como 10 efectivos, con ellos hemos podido erradicar a todas estas personas. ¿Ha habido heridos entre ellos? No ha habido heridos, son unas grescas callejeras, ¿no? Como de personas en estado etílico, pero nada de gravedad. Entre tanto, los vecinos se quejaban porque las puertas de sus casas y las calles se convirtieron en urinarios. Además, las personas se encontraban tiradas en la vía pública. Una vendedora de desayunos nos refirió que esta situación ya escapó de las manos de las autoridades, indicando que la devoción pasó a la perdición y sería importante se suspenda esta festividad como lo hicieron en años pasados los representantes de la iglesia ante los desmanes. En la mañana vendo todos los días, no somos vendedores recontra antiguos y nunca hemos visto esta fiesta como este año. Mucha perdición, mucha pelea, mucha desobediencia, demasiado. Han atentado contra los serenazgos, la policía no pueden hacer nada porque han andado armados, ha amanecido nuestra plazuela, hecho una miseria, tirados. A mí me gustaría que así como un año suspendió la peregrinación a Rataqueno, el padre Reinaldo suspendiera un año esa fiesta. Es tradición, es cierto, es costumbre, pero esto ya no es costumbre ni tradición, ya se ha desdiversado ya, demasiado ya. Parece ya esta fiesta Sodoma y Gomorra, como se dice, a Dios no le agrada estas cosas. Eso no es devoción, eso no es adoración a nuestro viejo, que nosotros lo queremos, que somos del barrio de la Soledad. ¿Ha habido peleas incluso? Demasiado pelea, demasiado falta de respeto a nuestras autoridades, a los serenazgos. Se han tenido que retirar porque no pueden hacer nada, porque ya tienen miedo, porque hasta andan armados. Ya. Pese a ser ya más de las 9 de la mañana, continuaban libando en la vía pública, mientras que en las veredas parroquianos, en los brazos de Morfeo, resultado de la ingesta de caliche que se vendió en todo el lugar sin control alguno. Calicheras, toda la noche dicen que nadie va a vender acá, pero pierden en la madrugada. Toda una fila de calicheras. Y la policía. No ha habido control. No ha habido control. Los serenazgos, por la pura hueas, están esos desgraciados para sacar plata así a la gente. Vienen a cobrar, para que les dejen vender, le pagan. En la reunión que tuvimos en el consejo municipal, nos cobraron 50 soles para que nos dejen trabajar. Nos dijeron que iba a haber policía. Seguridad. Iba a haber seguridad, pero no se ha visto nada. Inclusive nosotros que trabajamos con comida, no de licor, no somos de fiesta, somos de todos los días. Han invadido demasiado licor y se han retirado temprano. No ha habido orden, no ha habido serenazgo, no ha habido policía. Pero sí en la mañana, cuando ya no hay nada, se vienen por grupos la policía, se vienen del consejo a botarnos todo cuando nosotros necesitamos.
en las noches, a partir de las 10 de la noche, que bueno, ya no había ni respeto porque se han metido, nos ha invadido el licor, cerveza, caliche, nos han invadido.